Yo soy ventana para todo lo bueno. Informativo Municipal. En un día conmemorable, el Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Ventanas, Patricio Urruti, y concejales municipales llegaron hasta la unidad educativa Ventanas para agasajar a las féminas ventanenses en su día, las cuales se encontraron muy contentas en una fecha muy especial para ellas. El amor que sienten las mujeres es más fuerte que el de todos. El amor de una madre, el amor de una hija, es insuperable. Realmente, la mujer fue creada para estar realmente al lado de un hombre y exigir ser amada, exigir ser respetada. Es invaluable lo que vale una mujer. Así que feliz día para todas las mujeres. Muchísimas gracias. Los concejales también homenajearon a la mujer en su día, con discursos dedicados para ellas. Para decirles cuán importantes son ustedes, para expresarles que por muy difícil que sea la situación, por muy complicada que sea, ustedes siempre encuentran una solución para un problema. Son ustedes y nosotras las mujeres el eje del hogar. Hoy vemos que la mujer ya no es el sexo débil, como se lo conocía anteriormente. Hoy vemos que las mujeres, ustedes son el puntal fundamental en los hogares, en las casas. Eso es muy importante. Hoy vemos que la mujer desarrolla un rol muy importante. Vemos a la presidenta de la República, legisladora, alcaldesas, que son mujeres. Los artistas se hicieron presentes en un lugar para las dedicatorias musicales, en donde las niñas, jóvenes y adultas mayores disfrutaron a lo máximo los temas musicales. Entre besos y abrazos del alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia, celebró junto a sus seguidoras el Día Internacional de la Mujer, acto que fue afamado por las centenares féminas ventanenses que se hicieron presentes en el lugar. Pa' todo lo bueno.